gente. Había mucha gente por parte de la familia de mi novio, sí. Por parte de mi familia, de mi madre también, por parte de padre. Sí. Y nada, y ahí vamos a hacer un arrocito y hacer una buena paella. Carne, hay mucha comida. Y ya está, y a ver qué vamos a hacer. Vamos a leer también el pedimento, que el pedimento gitano se basa de que el novio va a pedir a la novia. Y para que el novio pueda reconocer también, bueno, su madre, como tiene de virginidad y cosas de esas, pues su madre me va a reconocer. Reconocer quiere decir que para que la novia esté virgen para el matrimonio. Y el novio tiene que pedir mi mano para que yo y él nos podamos conocer, sin escondimiento ni nada de eso, y públicamente. O sea que estamos esperando mucho ahorita, ¿no? Porque me está dando a entender, ¿verdad? Claro. Sí. ¿Y dónde viene? Pues ellos vienen de Cádiz, de Chiclana. De Chiclana. Sí. Y esperamos mucho, ¿qué? Claro, ¿no? Para sí. Venir su familia esta tarde. O sea, ¿para cuándo será entonces esa roca que vamos a hacer? ¿Para este creen? Evento va a ser esta tarde. ¿Esta tarde? Esta tarde. Sí. ¿Y tú estás conforme con lo que tú quieres hacer? Por supuestísimo. Yo estoy muy segura de él y espero conocerlo y que me vaya muy bien. Bueno, para acá hablar con tu padre, ¿no? Claro. Porque no más que con su padre. A ver, vamos a buscar a mi padre. ¿Dónde está? Pues para mí es un privilegio, la verdad, porque yo quería hacer este evento para conocer a mi pareja perfectamente y no tener yo esa inseguridad de estar así a escondidas y que nos diga la gente, pues mira, esa chica está con su novio y no se ha pedido ni siquiera, y no me gusta a mí hacer las cosas así, me gustaría hacerlas en condiciones y que nadie me señale con ellas. Pues llevamos poco, la verdad que una semana prácticamente, pero bueno, ya hemos decidido formalizar esto para que nos conozcamos públicamente, no tenemos ningún problema. Y sus padres también sepan que puedo conocerlo y mis padres también, claro. Y no tengo ningún problema. Antes del matrimonio, porque eso ya no sería boda, no habría pañuelo, el pañuelo se basa también, que eso es la ley gitana, es que eso es como la esencia gitana, ¿no? Si no hay pañuelo, no hay boda. Y eso es lo que manda la ley gitana. Y se pondría también la corona para ver si está moza o no está moza, y ya la fiesta y todo. Guapísima, dame un beso, corre.
que tenía muchos nervios, porque es la primera hija que me estaba casada, estamos esperando este momento, y para mí ya, de que me se vaya de mi casa, es lo más grande del mundo, verdad. ¿Te voy a dar lágrimas saltadas? Joder, estoy aguantando bastante, más de la cuenta. ¿Y ella cómo lo ha llevado en los últimos días, en los últimos momentos? Pues ella me comenta, dice, mamá, no te quiero dejar, pero mi momento es este de irme con mi novio. Digo, lo guapa que estoy hoy, ¿eh? Y ahora el novio de Cáncer, ¿se va a quedar con él? Eso me dice que te va a quedar. No, este pilillo te pega muy bien. Sí, pero está tan feo. No pasa tanto, me última noche. Este pelo ahí suelto. Bueno, Cádiz y Málaga están muy cerca. Sí, pero para mí va a ser eso eterno, ¿eh? De que la niña que se vaya y tanto tiempo junto con ella y nos levantamos, nos acostamos y a ver una vida con ella hasta que la he puesto en 20 años, ha encontrado su media naranja. Se va un poco lejos, ¿no? Se va a chillar, dice, decía... Ahí es donde tengo yo un poco el estómago un poco confuso. Que me se va a poner. Pero ya hay que desplazarse. Hay que desplazarse y... Bueno, ya ese viaje grande. Y a veces, es verdad, la circunstancia a lo mejor pues, me impide de ir a verla. Que venimos a pedir y la verdad pues venimos a pedirle la mano, la entrada al padre para ver si nos la da la novia aquí para papá. ¿Y para su madre qué significa? Pues una alegría muy grande que se pide mi hijo. A mí, a mí, a sí, venimos de Cádiz. Pues me habéis dejado un poco fría, ¿eh? Bueno, pues las cosas se quieren los niños, ¿qué vamos a hacer si se quieren? Antes de que se escapen y pase nada, pues lo hacemos bien hecho, sí. Las cosas. No esperaba este momento, pero nada, entra para adentro que mi marido se reciba, ¿vale? Vale. Muchas gracias. Pues, gracias. Entra para adentro. A ver, Antonio, pues que habéis una familia ahí. Vienen de Chiclana y vienen a pillar la niña. Pues dile que pase, que pase. Pase. A ver, pues, podéis pasar un momento, pasar. A ver, pasa ustedes para adentro, que está mi marido aquí, ¿eh? Hola. Siento, hola, hola, hola. Silla, buenas tardes. Hola, este es un hermano mío. Encantado de conocerlo. Tanto gusto. Esta mujer es mi suegra. Es mi hermano. Encantado. Esta mujer es mi suegra también. El padre de la novia. Sí, padre de Coral. Me llamo Rafael. Tanto gusto en conocerlo a usted. Pues nada, que venimos con muchísimo respeto a la casa de usted a pedirle su hija. Si usted no la quiere dar, porque los niños quieren. ¡Coral! A ver, un momento aquí, no sé si está. A ver. Mira que se echa por ahí la niña. A ver.
Ahí, ahí, fuerte, que se mueve ahí. Eso es. Perfecto. ¡Para! Dime, ¿qué pasa? A ver, que es que han venido estos gitanos de Cádiz. Sí. Y que quieren para su hijo. ¿Tú qué dices? Yo sí, yo acepto. Yo quiero estar con él. La verdad que sí. A mí me gusta él y yo quisiera conocerlo. Pues está bien, hija, ¿tú lo has pensado bien? Que sí, que yo quiero a este muchacho y quiero conocerlo públicamente, que nadie tenga que decirme nada y conocerlo públicamente. ¿Usted le ha hablado ya con la muchacha? ¿Lo tenéis bien pensado? ¿Todas las cositas que queráis? Sí. ¿Tú quieres a la Cora? Sí, quiero pues conocerla. Pues si tú la quieres y ella te quiere a ti, pues... adelante, con el permiso de los padres. Más importante de mi vida, porque entrego a una princesa. Me voy a invitar a usted una princesa. Muchísimas gracias. Y que Dios le dé mucha salud y bendiga a su casa y a su familia. Y a usted. Esto es la sangre. Bueno, pues por la felicidad de todos nuestros hijos. Así sea. Bueno, porque suegra, como hemos llegado a un acuerdo con los niños, pues nos tomamos nosotros agua a la salud de los también, ¿no? Pues muy bien. Pues, nos invitamos nosotros. Nos invitamos nosotros. Para la felicidad nuestra, que tengamos una amistad larga, que nunca se pierda, sobre todo en ellos. ¡Viva las consuegras! ¡Viva! Familia. Vamos a ir a reconocerte. De acuerdo. Para ver cómo estás, Camila. Vale, no hay problema. Venga, vaya. Toma. ¿Cuál niño? Venga, pasa. ¿Qué pasa? Perfecto, venga. Venga, eso es. ¿Tú? Eso es. Sí, mirarme. ¿La puerta? Sí, 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 eso es. Que vengan, que entren gente de mujeres, mujeres. Oye, a ver. Entre mujeres, hombre. ¿Esa es mi señal? Sí, claro. ¿Cómo va a entrar? ¿Vas a pisar? Mire. Venga, a los hombres afuera, los hombres afuera. Sí, sí, sí. Bueno, para Mari. Para la reconocer, a Pedro que me dé lo que yo quiero. No tenga la familia contenta, ¿vale? Por supuestísimo. Pongo la bomba de ti, ¿eh? No lo dudes nunca. Venga, poquito. Y te pongo la mía, y tu abuela. Bueno, pues aquí estamos, Sofía. La más bella flor gitana, la más bella flor gitana.
la novia, la verdad que estoy muy contenta porque nos ha coronado a todas. ¡Hola! ¡Hola! ¡Novio!
por no darle cuenta a la idea de lo que ahora mismo me va a pasar. ¡Ahora se te cae! ¡Ánimo! Oh,